Thank you.
tardó más de 2 horas. Está bien, así volví. ¿Está bien, no, no? ¿Está bien, tío, o falta la humita? ¿Quién ha curado? ¿Quién ha curado la fiesta? Está cayendo, a ver. A ver, prueba. ¿Qué ha dado? Porque prueba también. Sí, está bien. ¿Ya está frío? Sí, ya está bien, prueba. Con la piedra, así, sí, con eso saco la piedra. Está bien. ¿Cómo no tenía nada? ¿Qué te pasa? 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 ¡Tía! ¿Qué pasó? ¿A quién vamos a mirar a ver? Hay una estafa, estoy muy molesta ahora contigo. Me han dicho voy a venir temprano. ¿Ya está? ¿Qué tanto se demora? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo se siente? Vamos a hacer control de calidad. La primera es lo que se ha dicho. ¿Cómo están sintiendo el olor? ¿Cocido o crudo? Crudo, ¿sabes? Crudo, dice, está crudo. Hola, princesita pocha. ¿Cómo está el olor? ¿Crudo o cocido? Ay, está cocido, dice, está cocido. Parece que falta, Mon. Cambia la otra. ¿Cómo se puede dejar, no? ¿10 minutos más? Está mal, pues. Reclama, Dora. Ahí reclama. Se levanta y se mira. Show. Ya, no se puede llenar otra vez. Ustedes, nada. Tenían hambre. ¿Qué es eso? Tío, video, me lo vas a dar, ¿no? ¿Ah? ¿Has probado? El video del 15, ¿cuándo llega? Ah, la tiene que editar, nunca sucedió. Hemos demorado hasta en el charco, como esto. La tiene que ser rápido. Demoramos también, ya la cosa. Está bien, ¿no? Verás bien, tenés que nos esperar, sí, 10 minutos más, ¿no? ¿No? Para... No se nota que no le hemos echado. No, aquí también hemos demorado echando. Pero... Sácate, saca, saca. Esto se enfría, pero rápido. Tiene que ser la peligrosa, porque... Sácate la casaca. ¿Listo? Sácate, saca, saca. Pero, ¿puedes sentar? Déjale esa casaca ya, déjale. Ahí, ¿dónde está la cartera? Ahí, déjame. ¿Ah? Yo no sé si te espero. Para acá. No sé si te espero. ¡Salud, hombre! ¿Qué es eso? Yo estaba yo. Dame la piedra. Aumenta, termina, saca la aumenta. No, ya pendiente, ya lo pones. Cuidado, Chavi. Oye, para la carne. Te he dicho porque eres un cambio de tres amigos. Thank you.
Pachamanca, pues, es costumbre de allá del pueblo, Jauja, Tucán. Es por echar piedra grande, pues mira, vaya, en otro día estoy diciendo no echar piedra grande. ¡Tú, entonces, ¿verdad? ¡No, yo no echar piedra grande! ¡Esa piedra sacan, pues! Primero tienes que sacar la piedra, es el ladrillo. ¡Ay, ya para la papa! ¡Arrodíllate!
eres, tío. Claro, mira, mira, y si nos demoramos, es más, más la papa. Todo ya está recontra cocido. Papa, oye. Papa. Lleva, saca la gente, ¿qué hace ahí? ¿Y qué va la papa? Llévala, oye. ¿Dónde está su tapa? No, no, no. Acá se polvea, pe. Se polvea, ¿qué pasa? Ya, me des un sol. Con la mano, de hecho. Pero, ¿qué mano está haciendo? Con la mano, te. Oye, bicho ya no vuelve con la carne. Está pasado. Más ojo, tío. Cartón, sino tío. Del cartón. El próximo, ¿Qué está bueno? Algo está confundido, ya pasó, ojalá. Sí, pe, yo le iba a decir yo. Me he olvidado. Hazle acordar, ¿no? ¿Qué carne? Qué hueso, chico. La lengua, mira. ¿Qué pasa en este cartón? Mira tu papá, Alto. Ah, no, no, confundí. Princesita, ¿cómo te quedas? Mocha, mocha, mocha. Pero ya ahí puede. Como que la papa no es interesante, ¿eh? Me voy. Toma. Dale papa, no le gusta la papa. Lo de los costados, aparte, a limpiarlo. Pobre papa, mira, figurosa. Gracias, tío, porque eso sí me resiste. Ah, ok. Ya, papá, ya, eso es.
Thank you.
todavía no le dice no, todavía no. Para el tío en esta tina. A toda mi familia que los quiero bastante.
Y de corazón les digo que esta buena costumbre que ustedes se han creado, no lo dejen morir, porque es el momento que nos damos, que nos encontramos para familiarizarnos mejor, para querernos mejor, para compartir lo poco que nos ofrece la vida. Sin más que decirle, hoy día vamos a saborearlo, la rica pachamanca al estilo de Culcán. Muchas gracias. Bueno, no, realmente, voy a agradecer a nuestro Señor. Muchas gracias. Por Él tenemos todo. Hoy día me siento contenta y orgullosa. Ojalá a mi hermano le vaya bien, porque él es un hermano muy bueno. No solamente hoy día es que nos brinda la comida. Él, por él nos haría mensualmente la comida. Hace muchos años también nos brindó una comida. Él es mi hermano, el último, último hermano. Nosotros somos, hemos sido 7 hermanos. Una nos dejó, somos 6. Somos 4 mujeres y 2 hombres. Y quiero pedirle que a Dios, que mi hermano le cuida donde él esté, donde él va, que esté bien, que tenga las bendiciones de todos nosotros. ¿Por qué? Porque mi hermano, nunca me olvidaré de ti, porque nosotros, tú quedaste huérfano, niño, un pequeñito quedaste. Conmigo. Me acuerdo. Todas quedamos. Pero gracias a Dios, estamos todos tranquilos, vivos, sin novedad. Nadie nos está tocando la puerta, que hemos estafado, que hemos robado. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos mala imagen. Ojalá siga esa imagen que seguimos teniendo para el bien de todos nosotros. Bueno, hermano, muchísimas gracias, muchas gracias. No pensaba que usted iba a traer una orquesta, pero esa es la ahora sorpresa. Nos amaneceremos. Mañana la seguiremos también. Seguimos con la fiesta. Pero quiero que bailen todos, no hay que estar mirando también, ¿no? Porque la gracia hay que darle bailando, sonriendo, estar alegres. Eso es todo lo que te puedo decir, hermano. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Thank you.
Thank you.